Hostia, que hay gente aquí todavía. ¿Qué pasa, chiquete? Vale, vamos al grano. Hoy voy a enseñaros toda la mierda que he tenido que pasar hasta crear esto. Quiero que entendáis un poco el contexto que hay alrededor de todo esto, porque creo que es mucho más importante que toda la parte técnica. Desde el primer momento que tuve una cámara en mis manos, no he dejado de buscar formas diferentes de jugar con la imagen. O sea, me flipan los efectos visuales, me flipan las ilusiones ópticas y todo lo que tiene que ver con esto. Y obviamente, a lo largo de los años, conforme he ido aprendiendo diferentes técnicas y herramientas, como puede ser retoque fotográfico con Photoshop, o el 3D, o efectos visuales con Nuke, o cualquier cosa de estas, pues obviamente esos juegos han ido cada vez más a más. Y esto es algo que muchos de vosotros habéis visto, pues bueno, desde que me seguís por Vine, o en Instagram, o cualquier otra red social, incluso en Facebook, en aquella época ya de antaño. Joder, casi en la prehistoria está eso. Yo tengo una sensación con Internet, una relación de amor-odio, porque creo que últimamente Internet cada vez es más tóxico. De esto he hablado muchas veces en Internet, pero básicamente cuando me veo en una especie de espiral de toxicidad de estas que me voy encontrando en Internet, yo entro en una especie de depresión creativa. Es decir, no me apetece crear absolutamente nada, no me apetece estar investigando, no me apetece estar implementando nuevas técnicas o simplemente contando cosas. Es como que, bueno, pues lo dejo todo en mi cabeza y aquí se va pudriendo e infectando y todo eso, ¿no? Pero hay gente que es una fuente de inspiración, ya no solamente a nivel técnico o creativo, sino a nivel de actitud, ¿vale? Y creo que es súper importante este tipo de cosas. Para mí, gente como Daniel Claude Campos, por ejemplo, o Dani González, Caleb Nathale, a mí me inspiraban sobre todo en la época de Vine a investigar por mi cuenta y sacar mis propias cosas. Pero sobre todo lo que me inspiraban era a pasar un poco de todo lo que estaba haciendo el resto y buscar aquello que a mí me gustaba crear y darle forma de cierta manera. Dentro de este tipo de gente, obviamente, tenemos a los archiconocidos Casey Neistat o Peter McKinnon, por ejemplo. Pero hay alguien en especial que a mí, pues, me inspira muchísimo en este sentido, que es Kevin Parry. Seguramente hayáis visto algún trabajo suyo, sobre todo si os gusta el cine de animación, básicamente porque Kevin Parry es el animador de personajes de la película de Kubo. Me crucé con Kevin en aquella época de Vine, en la que en los últimos meses estaba como bastante activo haciendo efectos visuales, y bueno, me crucé con su cuenta, me flipó, intercambiamos un par de comentarios, empezamos a seguirnos por Twitter y digamos que le he ido siguiendo un poco la pista. No sé por qué él me sigue siguiendo a mí, pero yo le sigo a él, obviamente, pues por todo lo que hace. Él es animador, pero también hace un montón de cosas. Y en su tiempo libre en Instagram, pues crea, pues, un montón de efectos basados en ilusiones ópticas, mezclados con efectos visuales, que lo hace todo con After Effects y tal. Y me parece súper especial lo que hace, porque yo, que llevo años dedicándome a esto, hay veces que digo, no sé cómo lo ha hecho, tío. O sea, ha grabado con un puto teléfono y no sé cómo lo ha hecho. O sea, no tengo ni idea. Hay veces que me revienta la cabeza y me parece hiper interesante enfrentarte a los mismos problemas que se puede enfrentar una persona así para precisamente resolverlo. Me encanta encontrar los escondrijos de quiero llegar a esto, pero no sé cómo, y buscar hasta que al final consigues darle la clave. Me parece brutal, o sea, me parece brutal. Y eso es lo que he hecho con esto. Así que, en una especie de agradecimiento a Kevin, lo que he hecho es recrear uno de sus efectos, pero a mi manera. Y obviamente me he tenido que enfrentar a todos esos problemas, que es lo que voy a contar hoy aquí. ¿Qué os parece? ¿Le damos caña? Vamos a darle caña. Cuando comencé mis primeros pinitos e investigaciones con los efectos visuales, lo primero que tuve que aprender, obviamente, fueron las técnicas básicas, el tracking y la rotoscopia. El tracking es básicamente un análisis del movimiento, de manera que cuando tú mueves algo en el espacio, puedes analizarlo y luego hacer que otro elemento se superponga y se mueva de la misma forma. Pero claro, estos elementos que nosotros superponemos en la imagen están obviamente superpuestos. Uy. De modo que en cuanto nosotros intentamos pasar por delante, realmente estamos pasando por detrás. Es decir, estos elementos están siempre en una capa superior. Aquí es donde entra en juego la rotoscopia, que es básicamente una técnica en la que nosotros recortamos elementos que están en la imagen para superponerlos por encima de los que están incluidos anteriormente. Cuando avanzamos con estas técnicas, ya no solamente podemos traquear puntos o texturas, sino planos completos con cambios de perspectiva. Y si combinamos estas técnicas de tracking un poco más avanzadas con las técnicas de rotoscopia, pues podemos llegar a una de las técnicas más utilizadas en efectos visuales en el cine, que es la sustitución de pantalla. Estas técnicas pueden servirnos para cambiar lo que hay en un monitor, para cambiar el contenido de un cuadro, de una marquesina que está en la calle, en definitiva cualquier plano que nosotros tengamos dentro de una imagen. El problema es que cuando hablamos de espejo,
la cosa se complica. A ver, un espejo tiene ese nombre precisamente porque sus reflejos son especulares, es decir, aquellos cuyo ángulo de incidencia de los rayos de luz y ángulo de reflexión son el mismo. Esto quiere decir que si nosotros miramos un espejo con un ángulo de 30 grados, lo que veremos será aquello que esté a 30 grados, pero en el lado contrario. Dependiendo de la situación, esto es una ventaja o un inconveniente. Por ejemplo, mientras mantengamos la cámara quieta, podemos hacer cosas muy locas. Pero en el momento en el que movemos la cámara, el ángulo de reflexión cambia y con ello lo que vemos en el espejo. Así que lo que obtenemos es una especie de cuadro con una imagen dentro que se desliza. Putada. Esto es lo que produce tantos quebraderos de cabeza, porque lo que estamos viendo no es el plano del espejo en sí, sino el plano de lo que se está reflejando en él. Es decir, cuando intentamos traquear el reflejo de un espejo, lo que estamos traqueando realmente es la pared que se refleja en el espejo. Una pared que para colmo desaparece en cuanto el reflejo desaparece del espejo. Pero lo que yo he descubierto a la hora de trabajar con reflejos, en cuanto a efectos visuales se refiere, es que en lugar de tratarlos como si de un marco o un cuadro se tratasen, es mucho mejor abordarlos como si fuesen una ventana a una dimensión invertida. Me explico. Tenemos la falsa creencia de que un espejo simplemente da la vuelta a las cosas. Seguramente por cómo funcionan nuestras manos, porque cuando las enfrentamos, una parece el reflejo de la otra. Pero esto no es exactamente así. Si te fijas, cuando pongo mi mano reflejada en un espejo, el enfrentamiento de los pulgares coincide, y cuando le doy la vuelta, también. Sin embargo, en el mundo real, cuando yo enfrento una mano con la otra y le doy la vuelta, esto no ocurre. Lo que pasa es que normalmente pensamos que un espejo invierte el eje X, pero realmente no es ese el que está invirtiendo, sino el Z. Lo que ocurre en un espejo es algo mucho más parecido a esto. Lo que invierte un espejo es el eje de la profundidad. Literalmente es como si estuviese dando la vuelta a la realidad como un calcetín. Y esto se puede explicar además con el comportamiento de los ángulos de reflexión. Cuando estudiamos los reflejos especulares, nos damos cuenta de que el ángulo de reflexión es exactamente igual al del ángulo de incidencia. Esto quiere decir que los 30 grados de este lado son exactamente los mismos 30 de este. Pero si nosotros proyectamos estas mismas líneas de forma rectilínea, nos damos cuenta que observar un objeto reflejado desde este punto de vista es exactamente igual que verlo reflejado desde este punto de una dimensión paralela, invertida en el eje Z, obviamente. Para que se entienda bien aquello de lo que estoy hablando, aquí he hecho una representación hiper realista de mi cuarto de baño. Y aquí podéis ver que está el espejo. Si os fijáis, en el momento en el que yo muevo la cámara, el contenido que hay dentro de ese espejo se desliza. Pues bien, lo curioso de esto es que esto que estáis viendo aquí no es un espejo, sino un agujero. Lo que he hecho aquí realmente es crear una escena completamente idéntica, pero inversa en el eje de la profundidad, es decir, el eje que está perpendicular al espejo en sí. Y esta paranoia de aquí es lo que ocurre realmente en un espejo. ¡Wow, telita! Esta es realmente la verdadera solución a el hecho de querer grabar un espejo sin nosotros aparecer en él. De hecho, al principio que trabaja esta escultura, que es la llamada el espejo del mundo, si no me equivoco. Pero obviamente no iba a ponerme a hacer obra en casa, así que no me quedaba otra que simularlo. Y para ello tenía dos opciones. La primera opción es dar un paso extra a todo lo que hemos visto de la sustitución de pantallas, con la diferencia de que esta vez, en lugar de incluir una imagen fija, lo que vamos a añadir es un vídeo. Y aquí viene el truco. Ese vídeo va a estar grabado desde el mismo punto de vista que está el espejo. Es decir, es como si estuviésemos grabando justo desde la otra dimensión virtual e invertida. Para hacer esto simplemente grabo con la GoPro y luego añado el vídeo directamente utilizando la técnica de sustitución de pantalla. Pero queda un poco raro, ¿verdad? Esto es precisamente porque el vídeo está proyectado justo en el mismo plano que el marco en el que está incrustado. Y ya hemos visto que lo que ocurre en los espejos es que aquello que vemos está situado a una distancia diferente en una dimensión virtual e invertida. Así que para terminar de integrar este efecto, lo que tendríamos que hacer sería un traqueo 3D que analice la perspectiva rotación de todo lo que está ocurriendo en la escena, cree una cámara virtual que se mueva exactamente igual que la nuestra, coger la capa de vídeo que hemos incrustado en ese marco, convertirlo en una capa 3D, desplazarlo en la profundidad para que tenga una distancia virtual diferente a la que tendría dentro de ese marco, y luego utilizar la rotoscopia que hemos creado del marco anterior para crear una especie de agujero que sería una especie de ventana desde la que estaremos viendo la otra dimensión donde ese vídeo estaría moviéndose a una distancia diferente. Esa sería una forma de hacerlo realista. Es la única forma que tenemos de simular el paralaje que tendríamos con un reflejo en un espejo. Poco chungo. La ventaja de esta técnica es que es relativamente básica dentro de lo que son los efectos visuales.
La desventaja es que obviamente necesitamos ciertos materiales, es decir, en lugar de contar con un espejo real, estamos contando con un cuadro que tiene unos puntos de traqueo y que obviamente pues, debería de solucionar la vida a la hora de hacer rotoscopia, es decir, sería mucho más fácil hacerlo con un croma. De hecho, eso es justo lo que hicieron en la famosa escena del espejo de Contact. ¿Cómo se te queda el cuerpo? ¿Eh? Porque para los frikis de los efectos visuales, esa escena es mejor que el porno. Que el sexo no. O sea, el sexo estaría por encima. O sea, sería como la pirámide. Yo creo que sería el sexo, la escena de Contact y luego el porno. Y se me está yendo de la mano este ejemplo, así que sigamos con el vídeo. ¿Eh? La idea de todo esto era hacer un homenaje a Kevin Parry, así que realmente no tenía mucho sentido el hecho de cambiar mi espejo por otro elemento diferente y demás. La gracia era usar un espejo de verdad. Así que en mi caso, toda esta última técnica que he comentado, pues no me servía de mucho. Me temo que la única solución era usar el espejo de verdad. Y ahí estaba la putada. Porque aquí en casa básicamente tenía muy pocos recursos. De hecho, el vídeo entero está hecho con esto y con esto. O sea, sin darme cuenta me había metido en una espiral de análisis, tecnicismo, de efectos visuales que no me estaba llevando a ningún sitio y me di cuenta de que las cosas se podían hacer mucho más simples. De hecho, Kevin hace las cosas mucho más simples. Así que lo que hice fue usar los dos únicos recursos con los que contaba en ese momento. Me di cuenta de que si ocultaba lo suficiente la cámara en el reflejo del espejo, podría borrarla posteriormente en postproducción. Así que lo que hice fue probar con diferentes camisas y ver cómo quedaba a través de los botones. Lo que pasa es que me di cuenta de que la cámara sobresalía demasiado y posteriormente para borrar todas esas texturas iba a ser bastante complicado. Así que me dije, tío, hazlo más simple todavía. Esto lo va a publicar en Instagram. En Instagram la gente ve las cosas en una pantalla súper pequeña y está todo el mundo acostumbrado a ver los filtros súper pasados. Es decir, no hay prácticamente detalle en Instagram. Es todo contraste, es todo luces quemadas, negro empastado, todo este tipo de cosas. Así que me dije, tío, ¿por qué no cojo una camiseta negra, me pongo la cámara en medio y aprovecho precisamente el tema de los filtros para empastar a muerte los negros de la camiseta y ocultar la cámara lo máximo posible? Obviamente esto lo hice un poco más complejo, básicamente porque el arnés que yo quería usar para ponerme en la GoPro era muy difícil de borrar y me estaba constantemente dando por saco. Así que lo que hice fue usar la cinta aislante para pegarme la cámara en el pecho con la GoPro. Lo único que tuve que hacer después es precisamente, igual que con el plano, hacer un traqueo. O sea, hice un traqueo de la cámara y la borré posteriormente con postproducción. Esto se hace básicamente con técnicas de clonado, pero en vídeo. Igual que Photoshop, solamente que con las variables del tiempo. Lo que hice fue borrar la cámara en varios fotogramas clave dentro de lo que era el vídeo y luego le dije al programa que interpolase el aspecto de esos fotogramas para que el borrado se adaptase a los cambios de luminosidad que había en la camiseta. De todas formas, esto tampoco me importaba que quedase demasiado mal porque, como ya he dicho, sabía que iba a empastar los negros. Así que realmente lo único que tuve que hacer fue un borrado súper chapucero que luego, con una capa de curva, pues quedó prácticamente invisible. Lo único que tuve que hacer después fue realizar una rotoscopia de todas las manos que estaban pasando por delante, precisamente porque eso lo hice a posta para que la gente se diese cuenta de que lo que estaba viendo en el espejo era realmente el reflejo y no un vídeo que había insertado en una pantalla distinta. Todo esto lo hice porque sabía que ese tipo de detalles son los que iban a hacer que la mente de la gente dijese ¿what? No entiendo, ¿dónde está la cámara? ¿Qué está ocurriendo por aquí? Hay un montón de detalles como estos que cuentan muchísimo dentro de Instagram. Por ejemplo, si os fijáis, el momento cumbre del vídeo no ocurre prácticamente al final o en mitad, ocurre prácticamente en los primeros segundos. ¿Por qué hice esto? Pues porque nosotros estamos viendo Instagram constantemente bajando así, no prestamos atención a lo que está publicando la gente. Así que aproveché el formato de 5 cuartos que tiene Instagram para ocupar el mayor porcentaje de la pantalla y hacer que en el pequeño lapso de tiempo en el que una persona baja y observa el vídeo y este empieza a moverse y en medio le llama la atención, ¡pam!, ¿qué ocurra? La magia. Ese era el anzuelo. Ese era el anzuelo. Eso es lo único que tenía que hacer. Ya está. Borrar la cámara y que a la gente le explotase la cabeza en los primeros segundos del vídeo. ¡Tarán! Neko, ¿te ha valido la pena dar tantas vueltas para algo que realmente era tan sencillo? Pues rotundamente sí.
Porque por un momento me he metido en la mente de una de las personas que más admiro a nivel profesional y obviamente eso me ha hecho enfrentarme a los mismos problemas que se enfrenta él. El hecho de haberme enfrentado y sobre todo superado esos problemas ha hecho que gane mucha más seguridad en mí mismo como profesional y aparte he aprendido muchísimo sobre la física de los reflejos. Y no solamente eso, sino que además a Kevin le gustó el vídeo. Lo que yo espero ahora es que vosotros hayáis podido meter en mi mente igual que yo me he metido en la suya. Y ahora, una última cosa. Pues van a venir más vídeos como este al canal, así que si te ha gustado, pues suscríbete que no te pierdas ninguno. Y si has aprendido algo, compártelo, tío, que aprenda más gente. Que menos. Nos vemos en el próximo vídeo. No. Esta no era la idea. Esta no era la idea. Madre que me parió. Pero a ver, si antes llegabas, ¿por qué ahora no? Esto no tiene sentido, tío.